En este día de fiesta, nuestra alabanza se lleva al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con el himno de gloria. El mantiene su libertad.
Thank you.
Hermanos, nos hemos reunido para orar por Chile, por nuestra patria, por esta querida nación nuestra que llevamos en el corazón y que sentimos que está tan convulsionada con las noticias que hemos ido sabiendo. Parece que Chile necesita urgentemente un remedio que la pueda sanar desde adentro. Y por eso es que este encuentro de esta tarde es significativo, porque venimos con dos actitudes, quizás que empezamos al estar aquí. La primera actitud que tenemos acá es el estar todos reunidos. Y partimos desde quizás los más adultos, que debemos tener siempre un profundo respeto como sociedad a los jóvenes, a los matrimonios, a los trabajadores del sector minero, de la pesca, a las personas, a los obreros. Estamos aquí todos reunidos, los esposos, los que están solos, y también junto a nuestras autoridades. Y en esta actitud, hermano, de estar todos reunidos, descubrimos algo que es tan vital para una nación: el que estemos siempre unidos, entrelazados entre nosotros. Cuando nos separamos, cuando nos dividimos, cuando nos abandonizamos por algunos sectores, eso muchas veces, hermano, genera muerte y genera dolor. Entonces la actitud de estar aquí todos nosotros es como un mensaje sin palabras. El estar aquí todos estamos diciendo que Chile necesita esto, una profunda unidad, en que dejemos de mirarnos desde veras distintas y trabajemos por encontrarnos, por abrazarnos, por mirarnos y reconocernos como hermanos y nunca como enemigos. La actitud de la división genera muerte y dolor. Y la otra actitud, hermano, que desarrollamos aquí en esta tarde es cuando venimos todos como hijos a los pies de nuestra madre, la Virgen, tan queridamente como le decimos la chinita del Carmen. Y esta es otra actitud, es una actitud de confianza. Un hijo confía en su madre. Aunque tengamos muchos años, aunque seamos adultos, si tienes a tu madre viva, primero aprovecha, bésala, dile que la amas. Porque la mamá siempre es signo para el hijo, desde pequeño, aunque adulto, la madre tiene una sabiduría del corazón. Aunque no tenga instrucción académica, pero una madre saca sabiduría del fondo del corazón para poder orientar el camino de sus hijos. Y sobre todo de los hijos que quizás están más perdidos, más desorientados, es que la madre se inclina, no puede ser una madre más que eso, inclinarse por todos los hijos y de manera preferencial por el hijo que está quizás más perdido, por el hijo que es más débil, por el hijo que necesita más ayuda. Y hermano, Chile necesita ayuda. Chile necesita ayuda. Necesitamos la ayuda de nuestra madre para que ella, desde el corazón de la madre del Señor, nos pueda dar a todos como nación una sabiduría. Porque necesitamos construir a Chile desde otra sabiduría. Nos hemos dado cuenta que la sabiduría quizás de la economía, del poder, la economía quizás de los contactos, la economía solamente desde la perspectiva política, eso, ¿a dónde quizás nos ha llegado? ¿En qué parada estamos hoy día ubicados? Necesitamos otra sabiduría para llegar a Chile, la que brota del corazón de una madre que tiene preferencia por los hijos más débiles. Ella nos puede orientar quizás a poder terminar con estas posturas ideológicas en que quizás nos dividimos. Ella nos puede ayudar a zafarnos, a sacar la falta de respeto por los más débiles y la insensibilidad por los que sufren. Eso puede ser la guía con nosotros. Ella nos muestra otra sabiduría, otra manera de vivir. Porque es mi madre, porque es tu madre y porque es nuestra madre. Hermano, hoy día, entonces, cuando hacemos vivo al Evangelio, cuando escuchamos este relato, quizás es como que se nos advertiera algo la palabra de Dios, que los seres humanos debemos tener mucho peligro de algo, que es lo que aparece hoy día en el relato.
que el éxito económico, que el bienestar y la comunidad a veces nos puede cegar la vista y nos puede hacer que no veamos quizás la sobrevivencia o el mal vivir de los más pobres y los más débiles. Es la tragedia que escuchamos hoy día de este pobre Lázaro a las puertas de un hombre rico. El texto no dice el nombre, pero la tradición de la iglesia le llama Epulón. Así se llamaba, dice la tradición, no lo dice el relato, pero Epulón es una palabra que significa satisfecho, lleno. Es como si hubiese desarrollado en la mente y en el cuerpo una glotonería espantosa. Epulón, ese rico que está, dice, bien vestido, haciendo fiesta en su casa, en su palacio, en una casa, en un palacio. Y en la puerta, Lázaro, dice la palabra, ocupa tres categorías. Este hombre estaba botado en la puerta, botado, literalmente botado. Estaba lleno de tierra, y dice la palabra, y uno se lee el texto, dice, y los perros se acercaban a la mesa ya que este enfermo. Y tenía hambre. Dos situaciones extremas. No hay ni siquiera un punto intermedio, son extremas. Y hablaba de los análisis que se hacen a veces de Chile. No es un análisis solo de la iglesia, es un dato duro de la sociología, de la economía. Es que Chile, tristemente, se ha ido polarizando. Existen diferencias enormes en Chile, enormes, vergonzosas. Entonces, hermano, el texto nos invita primero a tener esa precaución de que tengamos cuidado de no ser ciegos ante el sufrimiento y el dolor de los que no tienen nada. Qué bueno que Chile crezca. Qué bueno que podamos desarrollar una economía que va en progreso permanente, en ascenso. Qué bueno eso. Qué bien. Y yo creo que hay que ser también honesto con la vida y con la historia. Hemos ido dando pasos de desarrollo importantes, pasos que nos han permitido progresar como nación. Pero hermano, pero eso, que es bueno y positivo, no nos puede cegar, no nos puede impedir de esta realidad de tantos Lázaros en Chile, de tantos engañados. Este Lázaro en la puerta y el Colombia no lo veía. Este hermano, hay categorías sociales invisibles. Hay gente que no se ve en Chile, que no se ve porque vive en la oposición, en la calle, en los cerros, en las orillas del mar. Y nosotros hemos visto esa realidad, la hemos visto, la hemos palpado. Hemos visto gente que no vive en casa y que casi los rincones de nuestra región y de Chile son invisibles. Es como ese Lázaro en la puerta que no era visto. Creo en el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde que viene de mí a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la vida de Dios en la paz y en la vida eterna. Amén. Hermanos, muy confiados y unidos, entre todos los que estamos aquí, presentemos al Señor nuestras necesidades. Oremos por la Iglesia, por el Santo Padre Francisco, por nuestros sacerdotes, diáconos,
religiosas y religiosos, y de modo especial por nuestro administrador apostólico Pablo Lizano, para que, iluminados por Cristo, sean portadores del diálogo y participación de todos los ciudadanos. Con María, fuente de bondad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te alabamos.
Señor Jesús, para que tu bien y de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda se sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y amados, el Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los enemigos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
y anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de santa bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contado ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comunamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección de la fe y de la caridad, por nuestro Papa Francisco, por nuestro obispo administrador Pablo, por los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de todos los hermanos, cumpliendo las palabras y las obras para confortar a aquellos que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia, Señor, sea un vivo testimonio de verdad, de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres nos animemos con una nueva esperanza. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y aquellos que no están junto a nosotros, pero siempre recordamos la presencia del amor. Todos nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, especialmente, Señor, regresamos a nuestro vecino y el presidente de la Junta de Vecinos, Sergio Olivares, y todas las almas del purgatorio, cuya fe solo tú conociste. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine ya todo nuestro caminar en este mundo, danos a todos también llegar a la casa eterna, donde vamos a vivir siempre contigo, y allí con la Virgen María, Madre de Dios y Madre de Dios, los apóstoles, San José, en unión con todos los santos, te alabaremos y te glorificamos por Cristo, Señor. Por Cristo, con Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos cantamos, amén. De tomarse las manos, de unirse, tal como de pensar, no conozca quién tiene al lado, no importa, es un hermano, es un compatriota, o aunque sea de otro país, es un hijo de Dios. Los invito a que podamos tomarnos de las manos y rezar juntos con después la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofendidos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gozosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, mi paz de fe, mi paz de amor. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz a la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, la paz que viene del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como verdaderos hermanos, como hijos de esta paz.
Thank you.
por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queremos agradecer a todas las autoridades que en este día nos han acompañado, al señor gobernador de la provincia de Tonalugán, al alcalde de la municipalidad de Pozo Almonte, al alcalde de la ilustre municipalidad de Quito, y a todas las autoridades que nos acompañan, de las Fuerzas Armadas y autoridades civiles. Queremos dejar muy bien presente a cada uno de ustedes un recuerdo de esta fiesta donde juntos levantamos una oración por nuestra patria. Agradecemos también al intendente subrogante de la región de Tarapacá, que nos acompaña en esta celebración. Pedimos a las personas que están frente al anda de Jesús Nazareno poder hacer un espacio para el tradicional pie de cueca. Igual los que están en la imagen de la Virgen del Carmen, hagamos un espacio para que el conjunto folclórico pueda comenzar a entrar. Todos juntos en este día saludemos a la Virgen, pongámonos bajo su amparo, dirijamos nuestras oraciones a la Virgen del Carmen, patrona de nuestra nación, para que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo. A ella le pedimos por nuestra patria, Chile lo colocamos bajo su amparo. Festejando con gozo el amparo de la Reina del Cielo sobre nosotros, su pueblo. La señorita Rosa Sabín Farías le danzará a la imagen bendita de Jesús Nazareno, y como es tradición, Carabineros de Chile, representados por don Pedro Valenzuela, carabinero que por tantos años ha servido aquí en nuestro pueblo, le danzará a la imagen bendita de la Virgen del Carmen. Ellos dos danzarán primero a Jesús Nazareno y a la Virgen del Carmen, y posteriormente en conjunto Brotes del Tamalugal, Brotes del Desierto, le rendirá un homenaje. Thank you.
les invito a que podamos hacer silencio. Hagamos un profundo silencio aquí en el santuario para recibir todos juntos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y les acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en la paz y la alegría del Señor. Antes que nos despidamos, una hermana desde la localidad de Copilla me ha dicho que Copilla hoy día está en el aniversario. Debo tener un aplauso a Copilla. Volveré a agradecer a las autoridades que nos han acompañado, cada uno, civiles y militares, por estar aquí acompañándonos esta mañana. Y qué bueno que podamos entonces dar también un aplauso fuerte a Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva la Argentina! ¡Viva! A las 7 de la tarde saldrá la procesión por las calles del pueblo. Obispado, Algarrobo, Libertad y General Baños. A las 3 de la tarde justo saldrá la procesión para recorrer las calles del pueblo, recibiendo las súplicas y el saludo de todos los peregrinos que nos acompañan en este día. ¡Viva Virgen del Carmen! ¡Viva!